Good evening. Good evening, teacher. Hello. How was your day today? With some work in my house. Okay, nice. You are not working at the office right now? No, because the COVID virus is very dangerous at this day. Okay. And what do you do for a living? Excuse me? What do you do for a living? The last word, I don't know what. It means, what's your job? Ah, I'm an accountant. An accountant, good. Yes. You have to work for IRS, for el Ministerio de Hacienda. Ahorita los están poniendo en problemas a los grandes empresarios. Sí, sobre todo con las nuevas, es que se trata de actualizar muchas cosas. Es que están tratando de que la gente deje de estar evadiendo. Correcto, entonces como lo nuevo a veces no gusta, hay que acomodarse. Ay, pero yo estoy feliz con eso. Qué bien, está bien. No, pues sí, o sea, es que independientemente, o sinceramente, no considero justo que nosotros, la gente común y corriente, que casi no gana, siempre paguemos nuestros impuestos. Y la gente que es la que más gana, que es la que más saca provecho de nosotros mismos, no pague sus impuestos. ¿Verdad? Eso es lo que se trata de cambiar. Cuesta siempre, ¿verdad? Porque a veces el que más poder tiene es el que más se defiende, pero ahí estamos. No, por eso. Yo estudié un poco de contabilidad. Llevé un diplomado en la UCA que se llamaba Contabilidad para No Contadores. Entonces habíamos gente de diferentes profesiones estudiando eso, sobre todo para tener una idea de lo que es la contabilidad. Está ¿verdad? Bien, porque uno a veces cuando ya está acá cree que es fácil para los que no lo están, ¿verdad? Pero después se topa con algún contribuyente que, como no tiene mucho conocimiento, el mismo contador le sale haciendo mal el trabajo. Exacto. Entonces, por eso es mejor tener uno por lo menos conocimiento en general para poder, por lo menos poder leer un estado de resultados, ¿verdad? Y entonces, y ver, aunque le voy a decir que a mí me gustó mucho ver, yo soy mucho de estudiar lo que son los códigos éticos de cada carrera. Y el código ético de la carrera de contabilidad es bien fuerte. Sí, el librito rojo. Sí, pero lastimosamente hay muchos que como que no está en su biblioteca. Correcto. No, y hasta el gobierno había tirado el código de ética también. Teníamos bastante regulación en eso. Sí. Bueno, a ver cómo estamos. 10 people. Okay. ¿Cómo les ha ido con la plataforma? ¿Cómo les ha ido con la plataforma? Bien. Hoy alguien me preguntó sobre el 1.11. ¿Ya llegaron hasta ahí? Yo no. ¿No? No. Hay un
problemita ahí porque lo que yo considero que debería ser la respuesta no pega, ¿verdad? Y entonces, nosotros como profesores tenemos una parte ahí donde dice muestra la respuesta. Y justo en ese ejercicio no está. Entonces no sabría decir cuál es la respuesta que dicen que debería de ser, ¿verdad? Pero la que según yo debería de ser no pega. Y entonces reporté que no me deja ver la respuesta, pero todavía no me han dado respuesta con respecto a eso. Así que si alguno de ustedes ya llegó al ejercicio 1.11 y le salió todo bien, denos copia. Y si no, no se aflijan, que ni a mí me teacher, sale. Teacher, yo voy por la 1.11 y no he podido, solo en el ítem 2 he podido contestar. Ay, chévere, resto, hoy lo vamos a ver. Perfecto, por lo perfecto, menos no vamos a llegar hasta el 3. Porque el 4 no me sale ni para atrás ni para adelante. Yo solo he hecho el 2 porque no sé qué me ha pasado, pero no podía y estaba preocupado porque pensé que... No, ya le digo, hasta a mí me está dando problemas, así que no se preocupe. Ok, perfecto. Y lo peor del caso es que no puedo ver qué es lo que dijeron que era la respuesta. Ay. Bueno, ni modo. ¿Verdad? Pero hoy lo vamos a verificar, no se preocupe. Okay. Y entonces, si nadie lo ha contestado bien, si a nadie le ha salido bien, lo vamos a dejar así para mientras me resuelven. Ok. Y que acuérdense que eso es lo malo cuando uno trabaja las plataformas que alguien más ha hecho. Porque entonces, en mi caso, yo no puedo estar segura de cuál es la respuesta. Porque si yo lo hubiera hecho, yo diría, esta es la respuesta. Y entonces, pero espero que me contesten porque ya lo reporté. Espero que me contesten antes de que terminemos. Okay, now the thought for today. This is Mahatma Gandhi. By education, I mean an all-round drawing of the best in child and man, in body, mind, and spirit. O sea, por educación, considero o quiero decir que abarca todo, trayendo lo mejor del niño y del hombre en cuerpo, en mente y en espíritu. ¿Verdad? Esto es bien profundo porque en mi caso yo considero que nunca deberíamos de dejar de ser niños, ¿verdad? Sobre todo porque al menos que el niño haya sido criado bastante mal, ¿verdad? Un niño normalmente no miente, ¿verdad? O sea, aún sabiendo que se puede tener problemas, el niño normalmente no miente. O sea, dice, es bien sincero, dice la verdad. También otra característica que tienen los niños es que, como les digo, al menos que haya sido bien mal criado, un niño no se fija mucho en lo que son los colores de la piel, ¿verdad? O sea, un niño no discrimina, tampoco se fija en clases sociales. O sea, un niño, por eso es que Jesús dice en la Biblia, ¿verdad? Que sería bueno que todos fuéramos como niños, ¿verdad? Porque todos tienen muchas características muy buenas. Entonces, hay que tener tanto características de niño como características de adulto, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las características de un adulto? Un adulto tiende a cuidar más que toda la gente que aprecia, ¿verdad?
y se preocupa por, bueno, no, una persona normal, ¿verdad? Se preocupa por el bienestar de los demás. Entonces, y por eso dice en cuerpo, en mente y en espíritu, ¿verdad? También un niño, si usted se fija, un niño no se está quieto. Es raro que un niño se esté quieto. O sea, y eso es bueno. O sea, la persona deberíamos de ejercitarnos, ¿verdad? Y como gente adulta, tratemos de mantener también ese espíritu jovial de los niños. Los niños, no sé si ustedes han visto una película que se llama, El amor es bello o algo así. La vida es bella. Eso, la vida es bella. El niño pasa todos los horrores de la guerra y no se da cuenta que están en guerra. El papá protege tanto al niño, ¿verdad? Que lo hace creer que es un juego. Y el niño pasa los horrores de la guerra y casi que no se da cuenta, ¿verdad? Porque el papá lo protegió mucho en ese aspecto. Entonces, a mí esa película me da una gran tristeza, pero al mismo tiempo admiro al papá, ¿verdad? Ese hombre amaba mucho a su esposa, ¿verdad? Y nos deja ver que aún en los horrores de la guerra, si hay amor, se puede pasar bien. Entonces, bueno, ese es el pensamiento para ahora. Now, we have the, remember we have seen the adverbs of frequency. Always is 100%, usually is 80%, often 70%, sometimes 50%, hardly ever 25%, and never 0%. And we use normally the frequency adverb after the subject before the verb. But in the case of sometimes, we can use it at the beginning as the other ones and at the end. Okay. Any doubts about this? ¿Alguna duda sobre esto? No, esto es como un repaso de lo que vimos ayer. Okay. Un repasito. Siempre durante las clases siempre voy a tener un repasito de lo que vimos anteriormente para reforzar. Yo tengo una duda. Dígame. Ahí en la lámina anterior, en sometime, ¿por qué sí. No se cumple la regla que vimos anteriormente, que es el sujeto más adverbo? Les expliqué que el sometimes es como una excepción a la regla. Excepción. Ajá, entonces es la excepción a la regla que puede usarse al principio, como se usan todos los demás, y al final. Pero solo con ese, ¿verdad? Solo con ese sometimes. Solo es con sometimes. Ok, de acuerdo, gracias, Techa. Ok, ya sabe, ¿verdad? Es una excepción a la regla, pero solo sometimes. De ahí, las otras partes que ocupamos al final es cuando decimos several times or once a day, or eso sí se ocupan al final, pero no son adverbs como tal. O sea, se ocupan para hablar sobre frecuencias, pero no son adverbios como tal. Los adverbios son esos que les enseñé. Y les dije que habían otros. Estaba el almost always y almost never. Hay otros que se ponen ahí entre medio, ¿verdad? Pero son siempre los más utilizados son estos. Los más utilizados son estos, ¿verdad? Pero también podemos decir almost always, que sería como 95%, por decir algo. Y almost never, que sería tal vez como el 5%. Ese sería, señor, disculpe, como almost always, casi siempre o almost. Casi siempre. Y okay. Almost never es casi nunca. O sea, nunca es never. Y almost never, casi nunca.
O sea, almost es casi, ¿verdad? Gracias. Ok. Bien, entonces hoy vamos con el lesson objective para ahora, que es el 1.7. In this lesson, participants will listen and follow conversation about fitness. Notice questions with how and short answers. ¿Verdad? Ustedes tenían por ahí un diálogo, ¿verdad? Que habla sobre Case, ¿verdad? Y sus rutinas. Entonces, vamos a hacer igual que ayer. Primero, solo van a escuchar. Después vamos a hacerlo entre todos y después vamos con los volunteers. Hoy ya vemos 23. Ayer habían solo 21. Ok. Listen. You're in great shape, Keith. Thanks. I guess. Aquí esto está malo. Permítame, se lo voy a corregir de un solo porque después le mando. I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week and I play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? How well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you few tips. Wait, para empezar, ¿alguna duda o consulta con respecto a vocabulario? Podemos traducir. ¿Se los traduzco? ¿Quieren que se los traduzca todo? Solo tengo una duda con freak. Freak. Fitness freak. O sea, que como una persona obsesionada con Fanático. Ajá. Obsesionado o fanático de estar en forma. Freak. Gracias. Uh-huh. Eso es freak. ¿Alguna otra palabra? Teacher. Dígame. Teacher, great shape. Grandioso o muy bueno, shape es forma. Gran forma. Como en gran forma. En buena forma sería. En buena forma. ¿Alguno más? ¿De aquí? Few tips, ¿entienden eso? Yes, algunos tips. Sí, algunos algunos consejos. Uh-huh. ¿Estamos bien? Okay. Now, repeat after me. You're in great shape, Kate. You're in great shape, Kate. Thanks. I guess thanks. I'm a real fitness freak. Thanks. I guess I am a real fitness freak. How often do you work out? How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week. I do aerobics twice a week. And I play tennis every week. And I play tennis every week. Oh, do you want to play sometime?
How well do you play? How well do you play? Pretty well, I guess. Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. Well, all right, but I am not very good. I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. Okay. Este, ¿se consideran que ya lo pueden hacer o lo repetimos otra vez? Otra vez. Perfecto. You're in great shape, Kate. You're in great shape, Kate. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. I guess I am a real fitness freak. How often do you work out? How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week. Well, I do aerobics twice a week. And I play tennis every week. Tennis. That sounds like a lot of fun. That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? Do you want to play sometimes? How well do you play? How well do you play? Pretty well, I guess. Pretty well, I guess. Well, all right. Well, all right. I'm not very good. I'll give you a few tips. Okay. A propósito, este, los felicito porque han reducido bastante el background noise, ¿verdad? O sea, hoy podemos estar con los micrófonos abiertos y se puede escuchar muy bien. Gracias. Ok, entonces ahora vamos con los volunteers. ¿Quién quiere pasar primero? Ok, Marvin Joseph y Zulma Beatriz van primero. Zulma, usted es Ruth. Okay. You're in great shape, Kate. Thanks. I guess I am a real fitness freak. Dele. Zulma. Zulma. Ajá. Ok. Es que se me cayó el internet por unos minutos. Ah, ok. Pero no nos dimos cuenta y usted seguía ahí. Dele. Sí, yo seguía hablando. Ajá. Ok. How often do you work out? Well, I do aerobic twice a week and I play tennis every week. That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? Oh, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. Okay, thank you very much. Now, Manuel Orellana and Rafael Antonio. No importa que no hayan mujeres, ahí
¿Quién quiere ser Ruth? Whatever. Okay, go ahead. You're in great shape, Kate. Thanks. I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week, and I play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? Oh, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I'll give you a few tips. Okay, thank you very much. Ahora, Manuel Aristides. I would like to participate. Yes, Manuel Aristides and Sandra Patricia. Sandra, you are Ruth. Yes. You are in great shape. Thanks. I guess I am a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week and I play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, do you want to play sometimes? How well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem. I give you a few tips. Okay, a few tips. A few tips. Twice a week. Twice a week. Okay, thank you. ¿Quién más quiere? Arnulfo Mengíbar. Me teacher. Me teacher, I would like to participate. Francisco y Manuel. Yes. Yes. Okay, go ahead. Manuel, you can start. Yes, it's okay. Okay, start then. Okay. You're in great shape, okay? Thanks, I guess I'm a real fitness freak. How often do you work out? Well, I do aerobic twice a week and I play tennis every week. Tennis? That's online a lot of fun. Oh, do you want to play sometime? How well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I'm not very good. No problem, I'll give you a few tips. Okay, thank you very much. Thank you. Miren, me han salido bastante buenos. Ustedes ya no me lo van a deportar. We hope. No, no, de veras. O sea, se escucha. Bueno, sobre todo la cosa es esta. Aunque nos cueste tal vez aprender, pero si hay el interés, entonces la gente se esmera, ¿verdad? Pero como profesora de inglés les voy a decir que lo hacen bastante bien. Incluso cuando no lo están haciendo individualmente, sino que así en equipo, en grupo, yo escucho y escucho que lo hacen bastante, bastante bien. Déjenme felicitarlos y sigan adelante, ¿verdad? Aprovechen todo lo que puedan porque están aprendiendo. Están aprendiendo. ¿Algunos otros voluntarios? ¿No? Solo déjenme explicarles algo. Ahorita cuando yo digo voluntarios, es voluntario. Y ya cuando se terminan los voluntarios, seguimos. Pero va a haber un momento en que todos van a tener que trabajar. O sea, todos van a tener que leer. Por ejemplo, cuando hayan lecturas largas, vamos a empezar por alguien. Y ese alguien en el listado que le sale ahí va a escoger quién más va a continuar después de él, ¿verdad? Y entonces vamos a ir como pasando la pelotita, ¿verdad? A modo de que todos participemos lo más que se pueda.
Entonces, este, en algún momento va a tener que hablar y no se sienta este, como nervioso o nada por el estilo, porque como les digo, o sea, si uno no practica, uno no aprende. Y nadie nació aprendido, si hasta el español lo tuvimos que aprender y hasta en el español nos equivocamos. Si no, lean cuántas cosas hay en Twitter. Yo leo y como yo soy profesora, ¿verdad? Entonces yo no dejo de mentalmente hacer las correcciones, ¿verdad? Hay muchas personas que se equivocan, sobre todo con el A antes de un verbo este, en pasado participio. La mayoría lo pone solo A, y es A con H, porque es de haber. Entonces, por ejemplo, cuando dicen A escrito, lo ponen sin H, y eso es con H, porque cuando terminan A oído, así, este, que está hablando de escrito o algo así, entonces eso va con haber, entonces va con H, o E, ¿verdad? E-H-E. Entonces, he escrito, he hablado, ¿verdad? He comido. Entonces, todo eso va con H, porque es de haber. Entonces, este, son cosas que es nuestro idioma y sin embargo, no lo pasamos por alto. Entonces, si en nuestro idioma tenemos problemas, imagínense otro idioma, ¿verdad? Entonces yo le digo, que, porque hay gente que me dice, ¿en cuánto tiempo puedo terminar de aprender inglés? Y yo le digo, bueno, no es que yo quererlo, este, que se sienta mal ni nada por el estilo, pero yo tengo ya que como 30 años de ser profesora de inglés y yo sigo aprendiendo. ¿Verdad? Así que un idioma nunca se deja de aprender. Sobre todo porque los idiomas son cambiantes. Entonces, donde a mí me matan bastante es en los slang, porque soy más que todo académica, ¿verdad? Entonces, cuando usted me viene con un slang English, a mí me mata, porque yo no, idioma de la calle no lo puedo, ¿verdad? Porque yo me dediqué a aprender gramatical. Entonces, este... Y por eso les digo, o sea, nunca se deja de aprender, porque los idiomas son que cambian constantemente. Bueno, vamos con el otro. Dice, in this section, participants will watch and study questions with how and how to give short answers. ¿Verdad? Este, en el caso de how, es lo que conocemos como WH word, ¿verdad? Es una de las WH word, pero esta es de las más como versátil, ¿verdad? Porque con el caso de what es qué, ¿verdad? Es es como una pregunta en general. En el caso de when, que es otra WH word, significa cuándo, y entonces usted tiene que hablar sobre tiempo, ¿verdad? Where significa dónde, y usted tiene que dar respuesta con respecto a lugar. Entonces, en el caso de how, dependiendo con qué va acompañado, entonces cambia. Porque, por ejemplo, usted puede decir how much, y es cuánto. Puede decir how many y es cuántos. En este caso, how often, qué tan seguido, y etcétera, ¿verdad? Entonces, en las WH questions, ¿verdad? Las preguntas con WH, usted tiene que dar la respuesta de acuerdo a lo que se le está preguntando. No es una yes no question. O sea, las yes, no questions, usted las puede responder con yes o con no. Y siempre va con sujeto y auxiliar, ¿verdad? En el caso de la WH word, le están preguntando por información precisa. Pero en este caso, por ejemplo, how often,
usted sí puede dar respuestas cortas, pero tiene que ver con lo que se le está preguntando. Entonces, pero estas respuestas cortas, si usted se fija, aquí dice every day, twice a week, not very often, no son lo que nosotros llamaríamos una oración, ¿verdad? Es una respuesta, sí, pero no es una oración completa. O sea, solo están diciendo qué tan seguido hace usted tal o cual cosa. Por eso son respuestas cortas, pero son respuestas cortas, bien, bien no gramaticales, ¿verdad? O sea, pero como de la vida diaria, como para estar usando en la vida diaria. Bien, pero yo no escribiría un libro utilizando preguntas y respuestas así, ¿verdad? O sea, gramaticalmente no se mira muy bien. Entonces, pero aquí dice, questions we can ask in order to know how about frequency and performance. Notice that all questions begin with how. Todas empiezan con how. Pero en este caso, how often do you work out? ¿Qué tan a menudo te ejercitas? Entonces, contesta cortito y dice, every day, todos los días. Twice a week, dos veces a la semana. Not very often, no muy seguido. ¿Ok? Now, repeat after me. How often do you work out? How often do you work out? Every day. Every day. Twice a week. Not very often. Not very often. Ok, con respecto a esto, solo déjenme darles un consejo. Aunque ustedes no hagan mucho ejercicio, por lo menos les sugiero que traten de hacer, aunque sea antes de bañarse, de tratar de tocarse con las manos la punta de los pies, ¿verdad? Porque de esa forma usted está haciendo lo que se llama estiramiento, y ese estiramiento es muy beneficioso para su salud, ¿verdad? Entonces, por lo menos unas 10 veces, unas 5 o 6 veces que lo haga antes de bañarse, le va a ayudar, ¿verdad? Si hace más cosas, mucho que mejor, ¿verdad? Pero con solo eso que haga antes de bañarse, no le va a quitar mucho tiempo y le ayuda mucho a su salud. En mi caso, yo ya tengo 55 años y créanme, me pongo a la par de mis hijos a hacer ejercicio y llego yo más abajo que ellos. Yo sí me toco las puntas de los pies. El que tiene 17 años llega hasta un poquito más abajo de la rodilla y él no tiene ni estómago. Y le digo, ¿cómo es posible que vos que no tenés panza no puedas bajar mal? ¿Verdad? Pero es eso de que como casi no lo hacen y casi solo sentados viven, ¿verdad? Entonces hay que estirarse, bueno, de vez en cuando. Now, okay. How long do you spend at the gym? How long do you spend at the gym? Ajá. Si se fijan, el anterior era, how often. How often. Y aquí es how long. How long do you spend at the gym? Entonces, 30 minutes a day. How long? 30 minutes a day. Ese how long es un periodo de tiempo. How long do you spend at the gym? 30 minutes a day. O sea, 30 minutos al día. 30 minutes a day. Ajá, minutes. Teacher. Dígame. Minutes. Teacher, I have a question about the pronunciation. Dígame. Number 30. 30. 30. Puede ser 30 también. Pero 30 es como más británico, 30 es más estadounidense. Oh, I understand. Ajá. Disculpen, lo que pasa es que a mí se me escapa porque yo tengo más amigos británicos que gringos. No problem. ¿Verdad? Entonces, 30 minutes a day, ¿verdad? En los estadounidenses dicen 30. Ellos normalmente no pronuncian la T, la pronuncian como que fuera R. Los estadounidenses.
Ahora. For example, when we say water. Ajá, dicen water en lugar de water. Yeah. En cambio, en los británicos dicen water. Water. Ajá. Pueden decir water, ¿verdad? Pero no water. ¿Verdad? Entonces, ah, y también depende porque este, los irlandeses hablan diferente a los londinenses. Los, este, o sea, Gran Bretaña son como varias, varios países en uno solo. Entonces, este, los irlandeses hablan de una forma, los este, de Inglaterra, o sea, en la parte de Londres hablan de otra forma, este, los escoceses hablan de otra forma, entonces es como también en Estados Unidos, si usted escucha a una persona de Texas, escucha a una persona de Los Ángeles y escucha a una persona de North Carolina, va a escuchar bien diferente, también de Washington es bien diferente, o sea que bueno, yo una vez, porque yo me fui en el barco Logos y estaba escuchando hablar a alguien, yo juraba que era, qué sé yo, alemán y era inglés. Y esa persona era de Sudáfrica, pero era, era chele y alto, o sea, no era moreno. Y entonces, y hablaba bien así, pam, 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 o sea, yo creí que era alemán y no, era inglés. Y entonces, pero no hablaba como yo estaba acostumbrada a escucharlo. Y entonces, este, dependiendo de donde usted escuche, de dónde sea la persona, lo habla diferente, ¿verdad? Me da risa cuando hay mucha gente que están trabajando en call centers que les hablan así, la gente que son, que quieren ver de menos a los latinos. Y le dicen que los tratan mal justo por hablar con disque acento latino, ¿verdad? Pero yo les digo, yo me pongo a pensar, ¿y por qué hablan tanto del acento latino? Si yo he escuchado varios acentos de gente de habla inglesa y nos escuchamos mejor nosotros hablando el inglés que ellos. Pero bueno, lo que sea de cada quien. Yo creo que solo ganas de discriminar. Entonces, el how long es un periodo de tiempo. Entonces aquí, por ejemplo, dice 30 minutes a day. Y aquí dice 2 hours a week. O sea, 2 horas a la semana. About an hour on weekends. Como una hora los fines de semana. O sea, pero esto es, ¿qué tanto tiempo pasas en el gimnasio? ¿Verdad? Yo no pagaría un gimnasio por ir solo los fines de semana. ¿Verdad? Entonces, ahora dice este, how well do you play tennis? Entonces, si se fijan, ya vamos con 3 formas diferentes. Está how often, está how long, ¿verdad? How often es qué tan frecuente. How long, que es un periodo de tiempo. Y how well es qué tan bien, ¿verdad? How well do you play tennis? ¿Qué tan bien juegas el tenis? Entonces, pretty well es bastante bien. About average es como el porcentaje, ¿verdad? Como la mayoría. Not very well es no muy bien, ¿verdad? Entonces, now, repeat after me. How well do you play tennis? How well do you play tennis? Pretty well. Pretty well. About average. About average. Not very well. Entonces esas son las respuestas que se pueden dar a la misma pregunta, ¿verdad? Pretty well es que es bastante bien. About average es como el promedio, ¿verdad? Como la mayoría. Not very well es no muy bien. Entonces, vamos con el siguiente. How good are you at sports? How good are you at sports? ¿Qué tan bueno eres en los deportes?
¿verdad? Entonces, ya llevamos. How often do you work out? ¿Es que tan frecuente haces ejercicio? How long do you spend? O sea, ¿qué tanto te quedas en el gimnasio o pasas en el gimnasio? How well do you play tennis? ¿Qué tan bien juegas tenis? Esto ya es sobre el desempeño, ¿verdad? Esto es sobre tiempo. Esto es sobre tiempo. Y esto es desempeño. Este es desempeño. How good are you at sports? ¿Verdad? ¿Qué tan bueno eres en los deportes? La respuesta, pretty good, bastante bueno. Ok, o sea, más o menos. En not so good es no tan bueno, ¿verdad? Entonces, repeat after me. How good are you at sports? How good are you at sports? Pretty good. Pretty good. Pretty good. Okay. 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 Not so good. Not so good. Bien, entonces aquí dice las short answers, ¿verdad? Este, pero siempre hablando sobre las how questions. Entonces, el how often es la frecuencia, how long es el tiempo, how well is performance, and how good is performance, ¿ok? Y esto, ¿por qué se escribió hasta ahí? Porque después usted puede preguntar cualquier cosa que usted quiera saber, pero ya sea como de frecuencia, de tiempo o de desempeño, ¿verdad? Entonces, please answer these questions. Esto lo tienen ahí en el video. Y les preguntan, how often do you go to English class? ¿Verdad? ¿Qué tan frecuente va a clases de inglés? How long do you spend at school? ¿Qué tanto pasas en la escuela? How well do you speak English? ¿Qué tan bien hablas inglés? How good are you at speaking English? ¿Qué tan bueno eres hablando inglés? ¿Verdad? Aquí les están preguntando básicamente sobre el hablar el inglés. Hay algo que yo siempre he criticado con respecto a, digamos, las academias así como la Academia Europea. Tiene su fama de ser buena enseñándole a usted cualquier idioma que usted escoja. Pero lo que a mí no me gusta de esa academia es que usted sale como analfabeta en el idioma que sea. O sea, usted sabe hablarlo, usted lo entiende, hablado, pero a la hora de que lo ponen a leer o a escribir, usted no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque es analfabeta en el idioma que está aprendiendo. Porque se han preocupado solo porque usted se exprese y entienda. Pero no se han preocupado por los otros dos, que es leer y escribir. Entonces, para mí, el aprender un idioma tiene que ser completo, ¿verdad? General. O sea, sí, escucharlo y hablarlo es muy importante. Pero, en el caso, como yo soy académica, ¿verdad? Mi idea es que usted vaya a estudiar en algún lugar, entonces, y que aprenda, o sea, refuerce cualquier cosa. Entonces, si usted no sabe escribirlo y leerlo, no va a pasar a mayor cosa, ¿verdad? O a usted solo le gustaría hablar español y no poderlo escribir y no poderlo leer. No, ¿verdad? Es lo mismo con cualquier idioma. Entonces, para mí que hay que verlo completo. Y entonces, usted aprender inglés lo puede aprender en la calle. O sea, a hablarlo y a entenderlo. Pero a escribirlo y a leerlo
Eso lo va a tener que aprender en una escuela, en una academia, ¿verdad? O por lo menos estudiando por su cuenta. Pero no, no lo va a aprender en la calle, ¿verdad? Entonces ahí les están haciendo esas preguntas. Esas preguntas las tienen que contestar así como les... ¿Se acuerdan que les enseñé? En ¿cómo se llama? Que les enseñé aquí. Después de cada... ¿Están viendo el aquí donde está el video? ¿Sí? ¿Están viendo o no? Yes. ¿Sí? Yes. Ok, vaya. Entonces aquí usted le pone, añade una publicación. Aquí en el título pone su nombre para que sepa quién es el que lo escribió. Y aquí contestan las preguntas que se les hicieron, ¿verdad? Entonces, si usted quiere, escribe la pregunta y después escribe la respuesta. O solo escribe las respuestas, ¿verdad? Es bueno que lo pongan porque así van practicando lo que es la escritura. Y ahora vamos a nuestra némesis, ¿verdad? El que le dije que nos iba a dar problemas. Entonces, el 1.11. La respuesta es, I guess I'm pretty good. Often play on weekends. Entonces, termina con at volleyball. Entonces sería, how good are you at volleyball? ¿Qué tan bueno eres para el voleibol? How long do you spend online? O sea, ¿qué tanto pasas en línea? ¿Verdad? About an hour after dinner. I like to chat with my friends. Entonces, how often do you play cards? ¿Qué tan a menudo juegas a las cartas? Espérense que se me acaba de iluminar. ¿Cuál podría ser la respuesta? Vamos a verlo aquí. How often, how long, how well, and how good. How good. Sí, how well. Esa tiene que ser la respuesta. How well do you type? ¿Verdad? Entonces la respuesta, not very well, actually, I need to take a typing class. Entonces, para mí esta es la respuesta, aunque no salga que está mala. Pero si se fijan, va siguiendo el patrón que ya vimos. Uh-huh. How good, how long, how often, y el único que falta es how well. Y ese es el que está aquí, ¿verdad? Entonces, pero cuando me pongan aquí mostrar la respuesta, se lo voy a poder verificar. Pero para mientras, quedémonos con que así es la respuesta. Es lo que va según la lógica, ¿verdad? Repeat after me. How good are you at volleyball? How good are you at volleyball? How long do you spend online? How often do you play cards? How well do you type? How well do you type? How good are you at volleyball? I guess I'm pretty good. I guess I'm pretty good. Si se fijan aquí solo les pusieron la apóstrofe, pero falta el I am, porque está diciendo are you. Entonces tiene que contestar con I am. I'm pretty good. Y después I often play. Y aquí tiene que ir un espacio. Play on weekends. Aquí lo han dejado unido. Tiene que ir un espacio. Play on weekend.
¿verdad? Y después, este, how long do you spend online? How long do you spend online? About an hour after dinner. About an hour after dinner. I like to chat with my friends. I like to chat with my friends. How often do you play cards? How often do you play cards? Once or twice a month. Once or twice a month. It's a good way to relax. It's a good way to relax. How well do you type? How well do you type? Not very well. Actually, I need to take a typing class. I need to take a typing class. Okay. ¿Saben qué es type? Escribir a máquina. Escribir a máquina, pero usando todos los dedos, typing. Okay. La mayoría de personas escriben así, con solo dos deditos, ¿verdad? Últimamente los que ocupan son más los pulgares porque escriben en el celular, ¿verdad? Pero a los que escriben así en computadora o que escriben en máquinas de escribir, que ya casi no hay, ¿verdad? Ese es typing, ¿verdad? Type. Teacher. Ajá. Ese type, escribir, es diferente a write. Sí, le estoy explicando que type es escribir a máquina. Es como la acción. Es typing, es escribir a máquina. Cuando usted ocupa los dedos así, ¿verdad? Como que estuviera tocando piano. Eso es typing. ¿Verdad? O sea, cuando usted está utilizando los dedos para tocar teclas, ¿verdad? Un teclado, ya sea un teclado de computadora, una laptop o una máquina de escribir, a typing machine, ¿verdad? Eso es type, ¿verdad? Pero ocupa usted sus dedos. O sea, escribir es handwriting, o sea, así, escribiendo, ¿verdad? Con que usted está haciendo con la mano, ahí está escribiendo. Usted también puede estar escribiendo en máquina, pero normalmente se dice typing, ¿verdad? Que está usted escribiendo a máquina. Aplica para teléfono también, teacher. También aplica, porque también usted está typing en un teléfono. Todo lo que tenga que ver con una máquina que tenga teclado y que usted tenga que introducirlo manualmente, ¿verdad? Okay. Y como si ustedes tal vez no lo contemplan así, pero lo que es el celular es una mini computadora. Es más, hoy hay aplicaciones incluso que usted puede hasta editar documentos de Word en su celular. ¿Verdad? Entonces ya es una computadora. Por eso la mayoría de niños estudiaban en las llevaban sus clases por medio de celulares, ¿verdad? Bien. Entonces ya vimos el 1.11 y en el 1.12 ustedes van a hacer lo que es el survey. O sea, esto lo van a hacer ustedes individualmente. Pueden agarrar un cuaderno, ¿verdad? O una página de papel y entonces ustedes van a ir contestando lo que va más con usted. O sea, aquí no hay respuestas buenas ni malas, sino que usted contesta de acuerdo a lo que es su realidad, ¿verdad? How many meals do you eat each day?
Entonces, 4 or 5 small meals, entonces toma 5 puntos. 3 meals, 3. 1 or 2 meals, 0. ¿Verdad? Aquí yo no gano ni uno. Entonces, how often do you eat at regular times during the day? Almost always, 5. Usually 3, hardly ever 0. ¿Verdad? Entonces lo va contestando de acuerdo a su realidad y después suma los puntos que ganó, ¿verdad? Suma los puntos que ganó y de acuerdo al total de puntos, aquí le dicen qué tipo de fitness tiene usted, ¿verdad? Entonces, eso les queda de tarea hacerlo por su cuenta. Y nos vemos mañana, ¿verdad? Con la siguiente clase. ¿Dudas o consultas con respecto a esto? Como les digo, aquí no hay respuestas buenas ni malas. ¿Y aquí eso está en la plataforma, teacher? Es como una apreciación. Sí, al igual que lo otro. Permítanme. Usted se va aquí a lo que es el 1.13 y aquí al final dice añade una publicación. Entonces usted pone su nombre y puede poner aquí cuántos puntos sacó y qué es lo que le describe, ¿verdad? ¿Qué tipo de fitness tiene usted según el survey? Ok. I got it. Ok. See you tomorrow. Okay, have good a night. Nice day. Okay. Bye bye. Have a nice day. See you tomorrow, teacher.